amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a tejer esta bonita puntada. Espero que les guste. Para hacer esta puntada vamos a trabajar en puntos pares. Yo voy a hacer 40 cadenas. Para iniciar la puntada vamos a tejer 5 cadenas más. En la sexta cadena vamos a hacer un punto bajo. Luego vamos a tejer 13 cadenas. Vamos a contar 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 y 11. En esta cadena vamos a hacer un punto bajo. Hemos formado una argolla pequeña y una grande. Continuamos, vamos a tejer 4 cadenas. Y en la siguiente cadena tejemos otro punto bajo. Y formamos también una pequeña argolla. Vamos a repetir lo mismo, vamos a hacer 13 cadenas. Contamos 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí en esta cadena hacemos un punto bajo. Luego hacemos esta pequeña argolla tejiendo 4 cadenas y hacemos un punto bajo en la siguiente cadena. Y vamos a repetir otra vez, tejemos 13 cadenas. Contamos 11 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí vamos a tejer un punto bajo. Para terminar la fila vamos a hacer 2 cadenas y tejemos una vareta simple en la última cadena. Para la siguiente fila vamos a tejer 2 cadenas. Damos la vuelta el tejido y hacemos un punto bajo sobre la vareta de la fila anterior. Tejemos 3 cadenas. Saltamos 1, 2 cadenas y en la tercera, desde la tercera vamos a iniciar tejiendo varetas simples, vamos a completar 4. Hacemos 2 cadenas y en la siguiente cadena vamos a tejer un punto bajo. Tejemos 2 cadenas y desde la siguiente tejemos una vareta simple en cada cadena, completamos 4. Continuamos tejiendo y vamos a hacer 3 cadenas. Y vamos a hacer un punto bajo en la argolla pequeña. Y aquí vamos a tejer 6 cadenas. Y vamos a hacer una argolla introduciendo el crochet en las dos argollas del punto bajo. Hacemos un punto deslizado.
A continuación vamos a hacer la flor en esta argolla. Vamos a pasar el hilo por debajo de esta manera y vamos a tejer en esta parte. Aquí vamos a hacer 3 cadenas y vamos a hacer aquí la flor. Vamos a tejer 3 varetas simples, 1, 2 y 3. Tejemos 3 cadenas y hacemos un punto deslizado en la argolla. Vamos a tejer 3 cadenas y hacemos 3 varetas simples en la misma argolla. Tejemos 3 cadenas y hacemos un punto deslizado en la misma argolla. Tejemos 3 cadenas y hacemos el último pétalo tejiendo 3 varetas simples en la misma argolla. Tejemos 3 cadenas y vamos a hacer el último punto deslizado en las mismas 2 argollas del punto bajo que iniciamos. Aquí hacemos un punto deslizado y ya tenemos la flor. Y vamos a continuar tejiendo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta parte. Tejemos 3 cadenas, saltamos 2 cadenas, 1, 2, y desde la tercera hacemos 4 varetas simples, una en cada cadena. Repetimos lo mismo, vamos a hacer 2 cadenas y en la siguiente cadena tejemos un punto bajo. Tejemos 2 cadenas y desde la siguiente cadena vamos a tejer 4 varetas simples, una en cada cadena. Y vamos a repetir lo mismo, vamos a hacer la flor, vamos a tejer 3 cadenas, hacemos un punto bajo en la argolla pequeña, luego tejemos 6 cadenas para formar una argolla, enganchamos las 2 argollas del punto bajo, hacemos un punto deslizado. Y en esta argolla vamos a hacer la misma flor que hicimos acá. Pasamos el hilo de esta manera y comenzamos a tejer 3 cadenas. Hacemos 3 varetas simples. Tejemos 3 cadenas y hacemos un punto deslizado en la misma argolla. Tejemos 3 cadenas y hacemos un pétalo más tejiendo 3 varetas simples. Tejemos 3 cadenas y hacemos un punto deslizado en la misma argolla. Vamos a tejer un pétalo más haciendo 3 cadenas y hacemos 3 varetas simples en la misma argolla. Tejemos 3 cadenas y enganchamos esta cadena donde iniciamos, que sería cogiendo las 2 argollas del punto bajo.
Hacemos aquí un punto deslizado. Y repetimos lo mismo que hicimos en esta parte. Vamos a tejer 3 cadenas. Y contamos 1, 2 y desde la tercera tejemos una vareta simple en cada cadena, completamos 4. Continuamos tejiendo, vamos a hacer 2 cadenas y hacemos un punto bajo en la siguiente cadena. Tejemos 2 cadenas y hacemos 4 varetas simples, una en cada cadena. Para terminar la fila vamos a hacer lo mismo que al inicio. Tejemos 3 cadenas y hacemos un punto bajo en el último agujero. Para la siguiente fila tejemos 11 cadenas. Damos la vuelta al tejido y vamos a hacer un punto bajo en el agujero de las cadenas de la fila anterior. Hacemos 4 cadenas y tejemos un punto bajo en el siguiente agujero. Formamos una argolla pequeña. Tejemos 6 cadenas y vamos a hacer un punto bajo en el pétalo del medio, contando 1, 2 en la segunda vareta. Tejemos 6 cadenas y vamos a repetir lo mismo haciendo esta argolla. Hacemos un punto bajo en el primer agujero, tejemos 4 cadenas y hacemos un punto bajo en el siguiente agujero de las cadenas y repetimos lo mismo. Hacemos 6 cadenas y tejemos un punto bajo en el pétalo del medio, contando 1 y 2 varetas. Tejemos 6 cadenas y hacemos un punto bajo en el primer agujero de las cadenas. Tejemos 4 cadenas y hacemos la argolla, tejiendo un punto bajo en el siguiente agujero. Para terminar la fila vamos a tejer 6 cadenas y hacemos una vareta triple enganchando el hilo en el crochet 3 veces sobre el punto bajo de la fila anterior. Vamos a tejer de 2 en 2 las argollas. Tenemos 2, 2, 2 y 2. Para la siguiente fila vamos a tejer 3 cadenas. Damos la vuelta al tejido y vamos a hacer 4 varetas simples, una sobre cada cadena de la fila anterior. Aquí vamos a ir alternando las figuras. Vamos a hacer 3 cadenas y tejemos un punto bajo en esta argolla que formamos en la fila anterior. Luego vamos a tejer 6 cadenas y vamos a hacer la argolla para la flor enganchando las 2 argollas del punto bajo.
hacemos un punto deslizado. Y aquí vamos a tejer la nueva flor. Vamos a pasar el hilo de esta manera. Y vamos a tejer 3 cadenas. Iniciando desde esta parte hacia acá. Aquí en la argolla hacemos 3 varetas simples como ya hicimos en esta flor. Tejemos 3 cadenas y hacemos un punto deslizado en la misma argolla. Tejemos 3 cadenas y hacemos 3 varetas simples más en la misma argolla para formar otro pétalo. Tejemos 3 cadenas y hacemos un punto deslizado en la misma argolla. Y vamos a formar un pétalo más tejiendo 3 cadenas. Hacemos 3 varetas simples en la misma argolla. Tejemos 3 cadenas. Y esta cadena la vamos a fijar en las 2 argollas que iniciamos. Aquí tejemos un punto deslizado. Y formamos ya la flor. Y continuamos tejiendo, vamos a hacer 3 cadenas. Y vamos a tejer 4 varetas simples, contando 1, 2 en la tercera. Vamos a hacer 2 cadenas y hacemos un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior. Tejemos 2 cadenas y hacemos 4 varetas simples, una en cada cadena. Continuamos tejiendo y vamos a hacer 3 cadenas y tejemos como ya hicimos acá. Vamos a hacer un punto bajo en la argolla y aquí vamos a formar una nueva flor tejiendo 6 cadenas. Hacemos un punto deslizado como ya sabemos, cogiendo las argollas del punto bajo. Y en esta argolla vamos a formar una nueva flor como ya hicimos anteriormente. Pasamos el hilo a la parte derecha y comenzamos tejiendo 3 cadenas como ya hicimos anteriormente. Hacemos en la argolla 3 varetas simples. Tejemos 3 cadenas. Y hacemos un punto deslizado. Tejemos 3 cadenas y hacemos 3 varetas simples en la misma argolla para formar otro pétalo. Tejemos 3 cadenas y hacemos un punto deslizado en la misma argolla. Tejemos 3 cadenas. Y hacemos un pétalo más, haciendo 3 varetas simples. Tejemos 3 cadenas. Y esta cadena enganchamos en las argollas que iniciamos del punto bajo. Hacemos un punto deslizado. Vamos a hacer 3 cadenas
Y vamos a tejer 4 varetas simples, contando 1, 2 en la tercera. Tejemos 2 cadenas y hacemos un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior. Tejemos 2 cadenas y hacemos 4 varetas simples, una en cada cadena. Y volvemos a repetir lo mismo que hicimos en las flores. Vamos a tejer 3 cadenas. Hacemos un punto bajo. Y aquí vamos a formar una nueva flor tejiendo 6 cadenas. Cogemos las argollas del punto bajo. Hacemos un punto deslizado. Y formamos la flor como ya hicimos anteriormente, pasando el hilo hacia el lado derecho. Iniciamos con 3 cadenas. Y formamos en esta argolla 3 pétalos, como ya sabemos y como hicimos ya anteriormente. Cerramos la flor tejiendo 3 cadenas. Hacemos un punto deslizado en el sitio que iniciamos. Y continuamos tejiendo como ya sabemos. Hacemos 3 cadenas. Saltamos 2 cadenas. 1, 2. Y desde la tercera tejemos 4 varetas simples, una en cada cadena. Para terminar la fila vamos a tejer 2 cadenas y hacemos un punto bajo en la siguiente cadena. Para la siguiente fila vamos a tejer 5 cadenas. Damos la vuelta al tejido y hacemos un punto bajo en el siguiente agujero. Aquí formamos una pequeña argolla. Continuamos, vamos a hacer 6 cadenas. Y tejemos un punto bajo como ya hicimos anteriormente en la mitad del pétalo central. Contando las varetas tenemos 1 y 2. Continuamos, vamos a hacer 6 cadenas y tejemos aquí un punto bajo en el primer agujero de las cadenas. Tejemos 4 cadenas y formamos una nueva argolla introduciendo el crochet en el siguiente agujero. Hacemos un punto bajo. Continuamos, vamos a hacer 6 cadenas y tejemos un punto bajo en el pétalo central contando 1 y 2 varetas. Tejemos 6 cadenas y tejemos un punto bajo en el primer agujero. Luego vamos a tejer 4 cadenas y hacemos una nueva argolla tejiendo un punto bajo en el siguiente agujero. Y volvemos a repetir, tejemos 6 cadenas, hacemos un punto bajo en el pétalo central contando 1, 2, tejemos 6 cadenas.
y hacemos un punto bajo en el siguiente agujero. Para terminar la fila vamos a hacer dos cadenas y vamos a tejer un punto, una vareta simple donde iniciamos. Eso es todo, amigos. Como ustedes vieron, esta puntada es muy bonita y es muy fácil de tejer. Ustedes pueden continuar tejiendo y repetir desde la fila número 2 y hacer el tamaño que deseen. Espero que les haya gustado mi video. Pónganme sus sugerencias, comentarios. No se olviden de darme pulgar arriba y suscribirse a mi canal. Hasta pronto, amigos.